Oli, oli, ¿cómo estamos, mi linda gente? Sean bienvenidos a un episodio más de Wild into the Top, Battle Stadium Double Series, en el cual nos divertiremos y aprenderemos un poco viendo las desaventuras que nos toque pasar en el Battle Stadium. ¿Qué tal han estado, chicos? Ante todo, quiero disculparme por haber desaparecido unos días al canal. Como había comentado en el server de Discord, no ha estado exactamente tan bien de la garganta que digamos en estos últimos días, dado que siempre que tengo que salir y paso mucho tiempo con la mascarilla, pues al día siguiente me trata muy mal. Pero ya estamos por acá. Entonces, les traigo también una pequeña actualización del equipo que hemos estado manejando hasta ahora. En este momento ya no estamos llevando a Fini, sino que estamos llevando un Lapras. Lapras, Water Absorb con Light Clay, ambos Freeze Ray, Hydro Pump, pero en lugar de tener cobertura eléctrica, tenemos a Perish Song en el equipo. Entonces, Lapras tiene un excelente approach contra los equipos de Tornogre. Tiene una mayor resistencia, incluso junto con Thundurus, pueden realizar bastantes cositas interesantes contra este arquetipo. Y adicionalmente, pues Lapras tiene la opción de Perish Song, que es excelente para terminar de cerrar esos juegos lentitos donde de repente como que no hay una manera real de despejar a los pokés rivales más allá de irse por el Perish. Entonces, es una forma adicional, como que un modo de juego adicional que le permite dar al equipo, además de darle bulk muy necesario y agradecido por todos los otros integrantes, gracias al Max Resonance de Lapras. Por ahí hay un pequeño ajuste en la repartición del Moltres también, como para que pueda tanquear un Water Spout el 100% de las veces, caso que no esté ese gigante y, bueno, caso que el Kyber no esté tocadito. Entonces, esos son unos ajustes menores que estuve trabajando el otro día, como les había comentado. Ahora, antes de proceder a los combatitos del día, vamos a la pregunta del día. Entonces, tenemos por acá. ¿Qué arquetipo les ha gustado más en lo que va de esta series? Arquetipo, para contextualizarlos, pues es el conjunto de pokés que representan algún tipo de estrategia fija para un equipo. Por ejemplo, tenemos arquetipos de lluvia, arquetipos de sol, arquetipos de arena, que no están tan existentes en ese momento. Arquetipos de Hard Trick Room, entre otros, que son varios diferentes composiciones, ¿no? Que tienen como que alguna temática, se podría decir, específica. Entonces, por mi lado, me gustan bastante hasta ahora los arquetipos de control que se han estado apareciendo en cosillas con Zacian, pero me encantan también el arquetipo de Solgaleo, que es algo muy similar a los Metagross que ya hemos visto antes. Asimismo, inclinados al control y demás, pero que tienen como que su presencia ofensiva igualmente en ambos espectros, pero principalmente en el espectro físico. Ya muchos habrán topado algún Spectrier Solgaleo y pues entenderán lo complicado que puede llegar a ser parársele a esos animalitos. Entonces me gusta bastante cómo administran ese concepto de ofensiva y defensiva a la vez. Entonces, ¿cuál ha sido para ustedes el arquetipo que más les ha gustado? Si quieren sugerir también su pregunta del día, pues pueden hacerlo en el server de Discord en la sección de pregunta del día. Así que háganme saber su respuesta allí en la cajita de comentarios. Ahora sí, pues sin más, vámonos entonces a los combatitos del día. Entonces, no hemos jugado en unos días, varios días de hecho, es la última vez que tuvimos un stream, no hemos hecho un rankeado como tal. Así que vamos a ver qué tanto nos han bajado por acá. Me imagino que estamos por debajo de los 1000. Oh, esperaba mucho más de hecho. Ok, bueno, no es tan malo. Entonces, vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Bien, ya tenemos el primer rival del día, Max de 1861, con un equipo de Spectre Thundurus, Incineroar, Solgaleo, Moltres y Dracovish. Bueno, justamente hablando del pequeño Solgaleo, aquí vamos a probar algo que nuestro amigo Santi nos ha sugerido. Creo que fue Santi quien nos sugirió eso, hacerle Wild Charge a nuestro propio Weakness Policy Moltres para activarle la Weakness y después despejar al Solgaleo con suerte. Entonces es como que no lo más consistente, pero al menos da una pequeña salida al modo de Solgaleo. Entonces vamos a ver cómo resulta eso de aquí. Alternativamente él también tiene el modo de Thundurus, tiene Dracovish. Entonces hay al menos dos posibilidades por las cuales podría partir de lead. Tanto Spectre y Solgaleo como Thundurus y Moltres. Vamos a ver por cuál decide ir. De cualquier manera, nosotros tenemos al Lapras atrás. Ahora, con la añadidura de Lapras, hay veces en las que no me veo maxeando al Thundurus apertura, sino solamente le dejo un Electro de puesto o algo por el estilo al rival. Lo que crea cierto escenario, donde el pequeño Lapras puede llegar a moverse antes que otros animalitos y demás. O sea, igualmente no es que sea la cosita más veloz, tiene nada más 90 de velocidad, pero es algo. Entonces, bien, tenemos Spectre y Solgaleo. Vamos a ver si esto nos da el combate o no. Vamos a ver. ¿Existe la posibilidad que este Solgaleo sea más lento también que el Moltres? Habrán escenarios en los que sí, otros en los que no. Recordemos que Solgaleo puede llegar hasta 163 de velocidad.
mientras que Moltres llega solamente hasta 156. Entonces, vamos a probar a ver si sale la estrategia. Vamos al Max Darkness en el Sol'Gallio junto con el Wild Charge y ver si logramos despejar al Sol'Gato. Otra jugada que él podría aventarse aquí sería simplemente el Protect Snarl. Y bueno, hasta ahora parece que nos movemos primeros. Vamos a ver si es que efectivamente logramos conectar el golpe primero o no. Vamos a hacernos Dynamax primero, pero ¿será que el gatito simplemente optó por el Protect este turno? ¿Qué habrá hecho el Solgato? Ok, parece que sí. No, de hecho hizo Shadow Ball. Ok. Optó por el Shadow Ball en el Tundurus. Muy interesante opción. Y veamos. Oh, le dio un. Oh, no. Eso no. Bueno, le dio un Defiant Boost que lo va a matar, presito Moltres. Eso sí le va a doler. Uf, ok. No contabilizaba el pequeño Defiant Boost de por medio. Muy, muy no bienvenido. Bueno, entonces continuando por acá, veamos qué tenemos de combatito ahora sí. Ver y cómo quedamos. Tenemos entonces en este combatito del día con nuestro amigo de 2571, un amigo de Japón. Incineroar, Rayquaza, Ditto, Snorlax, Rillaboom y Blastoise. Ok, eso es una composición muy interesante. Tundra se ve bastante fuerte aquí, al igual que Moltres, no Tundra y Zacian en todo caso. No, Zacian podría ser mejor algo que tener en el back. Podríamos ir con el dúo Tundra y Lapras. Ver qué decide hacer él y llevar nuestro Zacian Incineroar en el back. El equipo de él es bastante inclinado al espectro físico, entonces Incineroar podría estar haciendo un buen trabajo aquí. No tiene redirección como para el Blastoise, entonces esto debería ser bastante seguro. Debería ser bastante seguro abrir. Veamos si cómo decide jugar nuestro amigo aquí. Muy bien. Ya hizo su elección también, entonces veamos cómo entramos a ese combatito. Creo que Tundurus es bastante fuerte en ese matchup, considerando que no hay exactamente algo que lo amenace así directamente. Hay posible Incineroar por parte del igual, hay Snorlax, creo que Snorlax es lo único que me llama la atención aquí. Entonces veamos cómo lo manejaría. Bien, tenemos Snorlax y Blastoise. Ok, un dúo muy interesante de apertura. Snorlax y Blastoise. ¿Qué desea hacer Snorlax aquí? Esa es la pregunta. ¿Quiere solo explotar tal vez? Yo creo que tiene carita que quiere explotar. El Blastoise. No estoy seguro tampoco que quiere hacer. No creo que sea Snorlax Belly Drum. No tiene redirección ni nada por el estilo. Entonces no creo que sea Belly. Vamos al Freeze Ray en el Blastoise nada más y el Switch al Insing. A ver y qué sucede. Es muy extraño ver al Snorlax aquí. Por si acaso vamos a intimidarlo. Pero, a ver, ¿y qué quiere hacer? ¿Quieres explotar, pequeño? Ok, no hay Protect, ni Fake Out, ni nada por el estilo. Entonces, tal vez sea solamente doble setup: Shell Smash y Belly Drum. Oh, de hecho, se avienta el Yawn. Pero el Snorlax es más veloz que el Blastoise. Y, oh, tiene Mirror Out. Oh, no, eso va a doler. No esperaba esa opción. Bueno, el Snorlax va a ser mucho más problemático de lo planeado entonces. Tenemos por el Parishioner acá. Al Lapracito le vamos a aventar igualmente el. No, de hecho, ¿saben qué? Vamos a aventarle Perish. Vamos a presionar al gordito que no se quede tanto tiempo paseándose por allí. Un Perish. Un Parting Shot. Con eso podríamos avanzar nuestro juego. En el siguiente turno entran ambos Zacian y Tundurus. Y podemos ir hacia atrás el gordito. Perish es una mecánica que se puede utilizar también para presionar este tipo de juegos lentos, donde el rival como que no quiere hacer mayor cosa más que solo quedarse quietecito allí. Entonces es algo que podemos aprovechar. Venga el Punisher por acá. Si el Incigato no hubiese caído encima del Yawn, era perfecto como para sostener el juego y quedarse allí con el quedarse con el Taunt, hacerle Taunt al Snorlax, pero ahorita nos toca jugar nada más alrededor de, entonces venga Zacian por acá. Probablemente le caiga el Yawn también. Generalmente cuando estás usando estrategias con Yawn, tratas de castigar el mismo slot una y otra vez. Y vemos Steelroller, pero no hay terreno y Mirror Code, bueno, va a fallar. Entonces, muy curiosa opción.
Ahora, podríamos ir atrás del gordito de una vez. Podríamos tratar de despejar al Blastoise, que también puede ser molestoso. Creo que más el Blastoise podría ser una molestia a la larga. El gordito ya tiene el Taunt encima. No es que tenga exactamente opciones buenas de Switch. Vamos a mandar al Incineroar. Solamente por si decida ir atrás del Zacian con un Switch adito en el Snorlax, que también hay que considerar. Especialmente después de haber montado el turno de Perish y que, bueno, ellos tengan algo con qué reaccionar, más no exactamente desarrollar su juego, sino buscar una reacción. Veamos si el gordito decide salir de ahí. No, solamente se va a proteger. Ok, no me molesta, puedo hacer taunt en el siguiente turno. Y... Oh, ok, tienen doble yawn. Ok, eso es muy curioso. Igual es un freeze dry gratis que a Lapras le agrada, entonces venga pues. No molesta para nada eso. Lapracito todavía lo puedo conservar aquí un turno más. Ya considerando también que el Blastoise está en rango de Freeze Ray, creo que es buen momento también para el Blastoise está en rango de Freeze Ray, puedo aprovechar más despejándolo este turno. En lo que opto por el Punisher en el slot del gordito. El tema es a quién decide mandar o qué decide hacer. ¿Insistirá con el John en este momento otra vez? Oh, bastante lento hasta ahora. Juego muy extrañamente lento. Ok. Doble Yawn, Snorlax y Blastoise. Dos gorditos dormiloncitos. Qué interesante approach. Se está tomando su tiempito en decir también. Retira al gordito por. ¿Qué es esta cosita? Rayquaza, ok. Le alcanza, se le cae el Punisher de Rayquaza, lo cual no es nada malo. Y el Blastoise opta por el Scald. No debería tomar el Knockout en el Incigato, por supuesto. Entonces, venga pues su Freeze Ray hacia hacia el Blastoise. Listo. Por acá hacemos el respectivo Parting Shot de turno. Muy bien. Y aquí entra Zacian. La idea de que entre Tondrus también es bastante agradable, pero al menos quisiera tener algo con que presionar al gordito caso que decida entrar nuevamente. El Lapras, por supuesto, va a salir de ese, en este momento. No queremos perder al Lapras de Perishzone. Pero al menos si sí forzamos con el Perish a que el gordito saliera. Y eso es lo que estábamos buscando hace un momento. Entonces, solo hay que tenerle paciencia a este combatito. Hay que tenerle paciencia a este juego. Es súper lento, con una estrategia muy fuera de lo habitual. Con el doble yawn y demás. Y aquí entra el gordito otra vez. Ok. Entonces, mi prioridad debería ser el Rayquaza. En el mejor de los casos, puedo aislar al gordito, así que no debería ser un problema. Su Behemoth Blade nomás al Rayquaza, se haga gigante o no, le va a doler. Y bueno, creo que entra el Ditto. Sí, eso es Ditto. Ya, eso es lo que estaba esperando que tarde o temprano él picara. El switch a su propio Ditto en el slot de Zacian, lo cual está bien, supongo. Igualmente aquí nosotros lo vamos a intimidar, así que no es que se pierde mucho por igual. Bien, tomamos entonces el turno de Behemoth Blade en el Zacian Ditto, que bueno, al ser Ditto. Si eso no es Sash, debería ser un one shot. Behemoth Blade a más 1 normalmente le quita cerca de 60-70% a Zacian. Ditto copia todos los stats menos el HP. Entonces lo que tenemos enfrente es el mismo Zacian, pero mucho más flaquito. Así que no descarto que esto podría ser casi un one shot. Correcto, casi un one hit KO. Y tenemos al gordito dormilón otra vez. Entonces, queriendo hacer de las suyas. Nosotros podríamos aprovechar este turno para mandar a Lapras nada más. Dejarle el taunt puesto a ese gordito. Y ver qué se puede hacer desde ahí. Podría buscar alternadamente el Fake Out en el Zacian y luego ir por el Taunt en el gordito, pero no quisiera de repente tomar esta opción sin tener que presionar al Zacian primero, sin tener el control en el gordito primero también. Irónicamente se ha convertido como que en el objetivo ahora. O sea, entre tanto y tanto juego pasivo con el gordito. Se ha convertido como que en el objetivo principal. Igualmente con este taunt, pues ya va a dejar de molestar bastante. Entonces, tenga pues gordito, ya no moleste. Y aquí hay algo que podríamos convertir en eso. O sea, podríamos buscar el Perish o el Protect de turno, simplemente para poder presionar al Rayquaza, caso que se decidiera entrar. O es cuestión de Hydro Pump o es Flareolus en el Zacian. Podríamos optar por el Freeze Dry, de hecho, en caso que el... Como es en caso que el Rayquaza decida entrar, porque el slot del Ditto está pineado y quien mejor puede aguantar aquí es el gordito.
Entonces, si es que hay un cambio, tal vez sea por el slot del Ditto. O sea, lo lógico sería que sea por el slot del Snorlax, pero parece que no. Ok. Entonces, va a despejar al Incigato. Ok. Es bastante daño. Es bastante daño igualmente. Y por eso Freeze Strike sí va a tomar el knockout en el Zacian. Listo. Muy bien. Y aquí el gordito que decía hacer. Dark Slayer. Ok, qué interesante opción. Vemos al gordito dar vueltas. Muy bien, todo normal. Y pues aquí entra Tondrus. Ahora, aquí hay algo que podemos hacer con Tondrus y con Lapras. Lapras ya está en rango de caer. De lo que sea. No sé cuál sea la velocidad de este Rayquaza. Voy a asumir de lleno que sería max velocidad, max speed. Si es que no llegara a ser max speed y fuera algo como Adamant, entonces, o cualquier otra inversión, podría entonces optar por el Perish Song. Para ya de una vez acabar el combate en 3 turnos de manera garantizada. Los 3 turnos que le duran el Dynamax al Tondrus. Entonces, vamos a buscar esa opción. Oye, de hecho ya cancelé el combate. La verdad esperaba ver a un Rayquaza gigante, pero supongo que no va a ser el caso. Entonces, muy, pero muy curioso combatito este aquí. A few moments later. Listo, ya tenemos el siguiente combatito del día. Nuestro amigo Jack de 5749. Con un Tornogre casi tradicional, en lugar del habitual Amoonguss, tenemos un Clefairy. No hay presencia de LX, sino de Landorus en todo caso. Entonces tenemos a los dos hermanitos genios. Vamos al Tondrus. Tondrus Lapracito. Incineroar también es una buena opción que poder considerar aquí. Vamos al Incigato. Lapracito, y creo que Moltres podría estar siendo lo apropiado de llevar en este late game. ¿Es Moltres o es Zacian? Una de dos. Ellos saben que Zacian se desenvuelve mucho mejor. Hay Clefairy, hay Double Intimate, cierto es. Pero parece para el rato que el Zacian entre, deberíamos haber ya despejado al menos uno o dos de los usuarios de Intimidate. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tanto logremos capitalizar un poquito la velocidad con el Tondrus. Y bueno, logremos sacar un juego temprano con el mismo. No lo dejemos acelerar tan rápido. Entonces, deberíamos poder tener ese juego. Lapras se desenvuelve bastante bien en este tipo de ambientes de Tornogre y amigos. Pero, no descarto que de repente algo raro pueda suceder. Hay Clefairy, hay Double Intimidate también. Eso es algo agradable para Tondrus. Entonces, si él quiere llevar a uno o dos de sus usuarios a Double Intimidate, probablemente tendría que hacerlo en un escenario de late game, más no de apertura. Pero, veamos qué decide hacer. Igualmente, y está tomando su tiempito para elegir, entonces creo que sí se siente condicionado por el Tondrus con ambas opciones. Es cómo decide responder. Tornogre se ve como lo más apropiado para iniciar, pero parece que se le ha acabado el tiempo. ¿Será que se le acabó el tiempo? No quisiera que se le acabó el tiempo. Veamos con qué opciones decide abrir. Igualmente, como tiene Kyber y Tornadoes de entrada, no es como que le moleste en realidad si se acaba el tiempo. Esa es una importancia, tener opciones de lead que ustedes crean que sean convenientes caso que se les llegue a terminar el tiempito ustedes para elegir a los pokés. Mismo sucede cuando tienen movimientos que, bueno, necesitan sean como que saquen ese ataque en particular, ese movimiento en particular, que ustedes quisieran que vaya si es que se les acaba el tiempo. Es una de las razones por las que no recomiendo Fake Out y Trick Room como primeras opciones en el moveslot de los pokés, sino algún movimiento que ustedes quieran. Generalmente son los stabs los que suelen ir allí. Listo, entonces tenemos Tornadoes junto con Kyogre. Siempre es un lead un poquito 50-50 esto de aquí. La mayoría de las veces el que las tiene que ganar el 50-50 es el rival. Entonces, vamos al Fake Out y Airstream en el Tornadoes. Cerca que la ballenita nos juega para adelante, teniendo al Tondrus enfrente. Entonces, veamos qué quiere hacer. Si se pierde Incineroar temprano en el juego, no es como que se pierde mucho tampoco. O sea, sí se pierde utilidad y demás, pero con el Tondrus paseándose por allí, ganándose los boosts en velocidad, como que se compensa un poco todo eso. Igualmente Lapras ayuda también a controlar el juego contra Tornogre, entonces a ver qué quiere hacer. Ya parece que va a maxear a su Kyogre por igual. Entonces está dispuesto solamente a atacar en este turno, probablemente al slot del Tornadoes, quisiera creer. Porque despejar el slot del Incineroar es casi como que secundario, podríamos decir incluso indiferente. Cierto es que despeja una utilidad, pero la amenaza latente es el Tondrus aquí. Y ese es otro de los pequeños 50-50 que pueden pasar en esos leads. Nunca sabes si el Tornadoes puede tener Protect. De hecho, ambos optan por el Max Guard, lo cual no me molesta en absoluto. No me molesta en absoluto. Eso significa que el Incineroar tiene un turno para trabajar aquí de gratis. Bien sea con un Parting Shot. O bien sea con el
directo del Switch al, ¿cómo es? Al Lapras y mantenerlo vivito por unos turnos más. Hay bastantes opciones con las que se puede trabajar aquí, entonces creo que ya es momento de ir atacando al Lapras, ir debilitándole un poquito el slot, porque Lapras, el, perdón, al Kyogre, porque el Lapras sí se le para bastante bien a los otros dos animalitos. Entonces vamos directamente acá. Su amenaza latente aquí es el Tondrus. Entonces no debería haber alguna necesidad por la cual yo juegue hacia adelante. Perdón, hacia atrás en ese momento con el Incigato. Si va el Geyser al slot del Tondrus, pues bienvenido sea. Y si va atrás del Incineroar, también bienvenido sea. Listo, entonces logramos tanquear el golpe. Con eso ya vamos a estar por encima de la velocidad de este animalito. Incluso que tenga Tailwind encima. Va a estar a menos uno también. Y bueno, por cómo se están dando las cosas, por el daño que recibió más bien el Tondrus, a pesar de ser los soldes y demás, eso debería ser Mystic Water Kyogre, lo cual es información muy interesante que tener para el resto del juego. Entonces, pues venga su Lapras. Venga el Lapracito. Dicho y hecho, entonces sí tenemos como que un turno adicional con el cual trabajar con el Incineroar, lo cual nos abre paso pues a ese Punisher que acabamos de hacer. Existe la posibilidad que el Kyogre proteja como pueda que no proteja ese turno. De cualquier manera vamos a optar por el Ersting hacia acá. Le deberían de quedar los tres turnos contados de Tailwind todavía. Entonces atrás tenemos Fake Out Pressure, al igual que Intimidate. Vamos a tomar el turno de Airstream y Freeze Dry, respectivamente. Airstream hacia acá. Y Freeze Dry al slot del Tornadus. Podría ser de esta manera, porque no quisiera, o sea, quiero despejar al Tornadus, pero a la vez no. Porque sí quiero daño en el Kyogre. De hecho, no, vamos a focusar el slot del Kyogre en este momento. Con ambas opciones, sí, sí lo vale. Mientras más rápido despejemos al Kyogre, mejor. Ya no importa, que opte por el Maxer está bien. Es una buena reacción que hemos logrado encontrar allí. Que optara directamente por eso no es malo tampoco. Hurricane sí le va a doler tantito a Lapras. Especialmente si la inversión de este Tornadus, si es special, Max Special Attack. Y bueno, tenemos a los patitos ahí, lo cual no es algo bueno, esperemos y no se confunda. Ya, no es tanto ahorita, no porque no se confunda para moverse, sino más bien para no recibir el daño innecesario. Ese daño innecesario podría ser muy molestoso. Y listo, entonces ya con eso pues ambos animalitos están chiquitos. Si el Kyogre opta por algo como Water Spout o que no, creo que sería indiferente porque con que conectemos el Freeze Dry y el Wild Shard respectivo por acá deberíamos estar. Existe la posibilidad, sí, que el Tornadus se proteja en ese momento también. Entonces no me desagrada la idea del Wild Charge si es el slot del Lapras. En sí, seguir focuseando el slot del Lapras. No pueden mandar a Incineroar, no pueden mandar a Landorus tampoco. Entonces es seguro poder pegarle el slot que está Pinet en este momento. Si despejamos al Kyogre de un Wild Charge, el Prisa igual y automáticamente le cae al Landorus, al Tornadus, perdón. Entonces queda en lo mismo. Tenemos a Clefairy atrás, lo cual es algo que no esperaba ver como una opción de late game. Vemos Hurricane por parte del Tornadus, que no debería despejarlo ya que somos sus Alves. No nos confunde tampoco, lo cual es genial. Entonces un pequeño daño en el Clef, que no es como que lo más grande. Igualmente el Tornadus va a caer en el Tondrus va a caer en este turno. Y el Lapracito, ¿te moviste o no te moviste? Sí se movió, conecta el Freeze Dry, lo cual es fantástico. Listo, un pequeño chip adicional. Y ahora podemos mandar a nuestro Zacian aquí a presionar al Tornadus. Entonces podemos ir directamente tras el Tornadus en lo que nosotros cambiamos de slot. Podemos cambiar al Lapracito por el Incineroar en lo que despejamos al Tornadus. Y también mandamos al Incineroar para tener el Fake Out Pressure para el ratito. Entonces es una jugada moderadamente segura. Vamos a ver qué decide hacer el chico aquí. Ok, entra la Lapracito, quedamos al Lapracito, mandamos al Incigato. Tenemos la presión de Fake Out para el ratito. Cosa que si protege Tornadus o protege Clef, da lo mismo. La idea es tratar de despejar a ese usuario de Tailwind en el momento. Atrás debería estar Kartana tal vez, y ahí se protege nomás. Entonces, eso nos abre más libertad justamente a poder hacer Fake Out y Behemoth Blade en el siguiente turno. Ahora, espero que esa bolita rosada no tenga Sing. Ya tiene Moonblast, lo cual es muy indiferente. Esto no le va a hacer mayor cosa al gatito aquí. Ya, entonces hay un par de situaciones que se pueden generar a través de eso.
Hay un par de situaciones que se pueden generar a través de eso. El Behemoth Blade hacia acá y el Fake Out en la bolita podría ser como que lo más apropiado, pero a la vez no quisiera hacerlo. Considerando que atrás todavía hay un Kyogre, tal vez lo más seguro sería retirar nomás a este animalito, mandar a Lapras otra vez. Porque si yo hago el Behemoth Blade acá, entra el Kyogre en conjunto con el Clef al ladito y no lo voy a poder tocar. Entonces vamos nomás al Swordsense junto con el Taunt en el slot del gato para que ya no haga Protect. El Clef se podría estar protegiendo en este turno. O de hecho lo retira. Interesante. Manda al Kartana, lo cual no me desagrada de ver tampoco. Ya. Entonces ya tenemos los cuatro Pokés. El Clef se va a comer el Follow Me, el Taunt en este turno, entonces lo cual es muy bienvenido. El Kartanita no sabemos si sea Absolves o si sea Sash. De cualquier manera debería ser un turno seguro para nosotros porque el Clef ya no puede protegerse. Si el Kartana no es Absolves, perdón, si no es Sash y es más bien Absolves, entonces en ese mismo turno cae el Kartana. Lo cual es fantástico. Y si entra el Tornadus, queda bien dañado. Si entra el Kyogre, también despejamos el slot del Kyogre. Creo que lo voy a apostar lo más al Taunt otra vez por si en el Clef lo decide retirar y entra el Tornadus otra vez. No queremos Tailwind. No, nope, no va a hacerlo. Entonces esto tal vez sea Sash Kartana, ya que he jugado muy a la segura. Ok, está bien. No era Sash, era Solvest. Hicimos otra vez el Taunt presionando el slot del Clef por si decidiera cambiar a Tornadus, pero no va a ser el caso. Entonces, interesante jugada por su parte. Muy bien. Si entra el Kyogre, no estaría como que en la mejor de las posturas de hacer. De hecho, no tiene que entrar Kyogre en este momento. Y si va a entrar Kyogre, ok. Ok. Está bien, supongo. Entonces, Behemoth Blade sería apropiado al slot del Clef en este momento. El Parting Shot en el Kyogre, como que sí, como que no. Más me agrada la idea del Lapracito de una buena vez. Tener la opción allí presente. Especialmente si decide jugar para adelante en este turno. Muy curioso, normalmente como que las jugadas que estarían de un turno para otro no parece que las esté tomando, sino que está yendo turno a turno nada más. En parte eso es perjudicial, porque acá estamos tratando de intuir que él va a estar realizando las jugadas turnos adelantados. Como que evaluando un poquito más su posición de juego, y de hecho acaba de regalar al Tornadus, lo cual es excelente para nosotros. Entonces, hasta aquí llegó el pequeño gato, el Clef se protege, el Kyogre se protege y pues esto creo que ya debería estar, la verdad. Con que caiga el usuario de Tailwind en esta situación, pues ya está más que garantizado el juego, quisiera creer. Al atrás tenemos Fake Out Pressure, tenemos un Lapras que está moderadamente saludable y un Kyogre que no ha revelado hasta ahora un movimiento que, bueno, represente una amenaza para el Lapras. Hay algunos que se suelen llevar Thunder, considerando que no hay Eleki, podríamos estar asumiendo que tiene Thunder. Pero no nos vamos a poner a pensar mucho en ello. Igual, Behemoth Blade y Freeze Dry es la jugada más segura a Lapras en este momento. Al Kyogre, perdón, en este momento. Entonces, deberíamos estar bien. Si el Clef redirige, pues el Clef cae. Y si el Kyogre no recibe el golpe entre ambas cositas, pues entonces creo que todo terminaría ahí. Listo, entonces vamos a despejar al pequeño Clefairy en este momento. Le va su Behemoth Blade a más 3. Pobrecito, lo van a partir en 2. Y pues sáquese Clef. Pobrecita la bolita rosada. Y veamos qué decidió hacer el Kyogre. Está casi forzado a optar por un movimiento como Water Spout o Origin Pulse. Tiene Scald, ok. Ya era hora que se vaya descubriendo un poquito más el uso de Scald. Es un excelente movimiento en Kyogre. Más aún con lo que está comenzando a aparecer este Whiteguard de turno. Y pues ahí está el Freeze Ray en acción. Entonces ya no hay mucho que hacer aquí. Entonces esto ya quedó. Ya quedó para nosotros aquí. Genial. Muy bien, y pues ahí termina el combatito. Todos los turnos que debía estar tomando como que hacia adelante, no los estaba viendo. Estaba jugando el turno a turno, en realidad tratar de ver las cosas un turno más adelante. Y eso le ha venido a costar posición en el combate, lo suficiente que eventualmente ya teníamos nuestras piezas adelantadas en el tablero y pues no pudo resolver ni responder mucho a ellas. Entonces, un poquito triste de ese lado. Recordemos que los equipos de Tornogre son bastante, por mucho que estén de un concepto hiperofensivo, son también bastante posición. Y si no tienes como que una posición clara en el tablero de qué estás haciendo o de qué esperar por parte del rival turno a turno, entonces las cosas no puede que terminen muy bien. Pero bueno, entonces terminamos con un standing 4-40, lo cual está ok. Es mucho más de lo que comenzamos en el día de hoy. Y bueno, pues el equipo se sigue defendiendo. Por ahí unos inicios medios raritos, unos combates medios extraños con un Snorlax y Rayquaza. De verdad, me hubiese gustado ver el Rayquaza gigante.
pero supongo que es así. Entonces, espero que les haya gustado el episodio del día, chicos. Nos estamos viendo mañana en otro episodio rankeado más y también el stream rankeado tradicional de los días lunes. Por mi lado, espero que tengan un lindo fin de semana. Bueno, lo que queda del fin de semana, lindo domingo. También que tengan un lindo inicio de semana. Así que manténganse todos sanitos, cuídense, se los quiere y nos estamos viendo. Bye.